Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene con la gloria del Señor. Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene con la gloria del Señor. Levanta tu mirada y mira lejos, que tu corazón se funda y se dilate. He ahí tus hijos que vuelven hacia ti, construyendo el nuevo amanecer. Jerusalén, Jerusalén, quítate el manto de será. Todas las naciones marcharán hacia ti, en tu luz los reyes nacerán. La paz y la justicia en ti gobernarán, llena de confianza y amor estará. Haciendo nuestras las palabras del Evangelio, acerquémonos a la Eucaristía para compartir el pan, pero no el pan que sacia únicamente el hambre material, sino buscando el pan y el vino que sacia el hambre y la sed de justicia, de igualdad, de solidaridad. Cristo es el verdadero pan de vida. Con fe y alegría, iniciemos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, permanezcan siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía. Reciban todos un cariñoso saludo. De igual manera, nos alegra llegar con este mensaje y celebración a todos los hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, en especial los hermanos enfermos. En la presencia del Señor, dispongámonos a celebrar con fe el santo sacrificio de la Eucaristía. Con humildad, pidamos el perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a vida eterna. Jesús, Santo de Dios, Verbo hecho carne por amor al pecador. Kyrie eleison.
Jesús, nuestro Señor, gloria humillada por amor al pecado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este destierro para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo. El pueblo salga a recorrer la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campo. Por la mañana, había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor nos ha dado de comer. Palabra de Dios. El Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. Dio la orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya como los gentiles que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido de Cristo, si es que es Él de quien habéis oído y en Él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús. Es decir, abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo, corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en el espíritu, y a vestiros en la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido hasta aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿Y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: Os aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Salmo 67
77 que nos ofrece la liturgia dice: lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor y su poder. Hoy también nosotros, con un corazón agradecido, le damos gracias a Dios por la Eucaristía que estamos celebrando, por la palabra que nos comparte, por el pan de vida que nos alimenta. Hoy también nosotros, conocedores de esas maravillas de Dios en nuestra vida, en la historia, somos testigos del amor y de la misericordia. Y así como Jesús fue explicando a la multitud ese misterio del pan de vida y recordando la obra de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y los animó entonces a recibirlo a Él como pan de vida, hoy también nosotros, como testigos de Cristo, necesitamos continuar esa tarea evangelizadora. Testigos de la buena nueva, celebrando el misterio de la salvación y llevando a muchos hermanos por el camino que conduce a la vida verdadera. Desde el domingo anterior hemos iniciado la lectura del capítulo 6 de San Juan y nos va a acompañar en la liturgia dominical durante unas cuantas semanas. Y allí poco a poco se nos va a instruir una vez más en ese misterio. Jesús, verdadero pan. Yo soy el pan de la vida. El pan que baja del cielo y da la vida al mundo. Dice bellamente San Juan que cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban, fueron presurosos a Cafarnaún porque querían ver a Jesús, buscaban a Jesús. Ya nos lo había dicho al comienzo del capítulo 6 de San Juan, en esa primera parte que leímos el domingo anterior, que al ver ese milagro, cómo les había dado de comer pan hasta saciarse, este es el que necesitamos. Y lo buscaban para hacerlo rey. Y es cuando Jesús entonces se retira con sus discípulos y va a otro lugar para continuar esa tarea evangelizadora. Y entonces viene el primer encuentro. Maestro, ¿cuándo has venido hasta aquí? Y da una clave. Me buscan, no por el signo. No han entendido el signo todavía. Me buscan porque les di pan hasta quedar llenos. Y entonces les insiste Jesús, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Y comienza con amor, con delicadeza, a evangelizarlos. Es una catequesis bellísima. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es esa obra de Dios? Trabajar en lo que Dios quiere. ¿Cuál es esa obra de Dios? La obra que Dios quiere es que crean en el que Él ha enviado. Crean en el que Él ha enviado. En tres ideas muy sencillas, en tres reflexiones muy sencillas, tratemos de profundizar en ese creer en el que Él ha enviado y el compromiso que tenemos. ¿Acaso Moisés
no nos dio el pan del cielo? Y entonces la primera lectura del libro del Éxodo nos recuerda ese momento bellísimo cuando Moisés va guiando al pueblo hacia la tierra prometida, pero entonces se rebelan, nos ha sacado de Egipto, allá teníamos pan y ahora aquí en el desierto, ¿qué vamos a hacer? Y entonces hay un primer signo de creencia, un signo de fe. El pueblo acepta, el pueblo reconoce que Dios calma la sed, que Dios calma el hambre, que Dios guía al pueblo, que Dios le libera de los enemigos, que Dios no les va a dejar extraviar. Ese es el primer signo y es el que también tenemos que hacer nosotros hoy. Creemos en Dios Padre, creemos en Él como Creador, reconocemos que Él está presente en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros como bautizado, viviendo la vocación a la que Dios nos llama. ¿Cómo se va fortaleciendo esa nuestra fe en Dios, Padre Providente, que nos va guiando por ese desierto, por la vida y nos lleva de la mano por el camino de la verdad, de la justicia, de la santidad? Entonces ya la palabra de Dios nos invita a hacer esa profesión de fe, recordando ese momento del Antiguo Testamento. Pero no era todavía una fe plena. El pueblo aceptó, el pueblo quiso continuar, quería vivir su fidelidad a la alianza, pero no fue del todo así, fallaron. Hubo momentos bellos en la historia de salvación, pero otros de gran debilidad y rompían la alianza. Por eso hay que dar un paso nuevo y el paso nuevo lo damos ahora en Jesús, el nuevo Moisés. Les ha dicho el Señor, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les dio ese pan. Pero el pan verdadero es el que dio, es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Y yo soy ese pan. Entonces, la segunda reflexión, el segundo momento que tenemos que hacer es, ¿cómo acepto yo a Jesús pan de vida? Él se nos da como alimento. Él viene a saciar el hambre y la sed del corazón humano. Pero hay que dar ese paso nuevo. Y aquí la fe sí tiene que llegar a una plenitud. La alianza, el compromiso, la adhesión plena de toda nuestra vida en Jesús. Una comunión plena de vida. Una fe incondicional en Dios Padre como Creador, dueño y Señor que me hace su Hijo. En Jesucristo, que se da como alimento, que es palabra viva. Y viene esa comunión, la vida y los sarmientos. El que permanece unido a mí, ese da fruto. Y siempre guiados por el don del Espíritu Santo. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no pasará hambre. Y la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Qué bueno, queridos hermanos y hermanas, que al celebrar la Eucaristía vivamos verdaderamente ese encuentro y dejemos que nuestra vida se alimente de la palabra y del pan. Es la palabra de vida eterna que es proclamada y que nos va revelando todo ese misterio de amor. Del sacrificio de la Eucaristía
el pan y el vino, que en un momento será el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón. Creer en el que Él ha enviado, nuestra fe en Cristo, nuestra adhesión total, que cada Eucaristía sea realmente ese momento maravilloso de fe en el que yo, como hijo de Dios, me alimento con el pan de la vida. Aquí hay algo maravilloso, misterio de fe, misterio de fe. El Hijo de Dios se hace pan y yo puedo comerlo, recibirlo. Se hace alimento. ¿Pero para qué? Para que toda mi vida viva esa comunión con Él y se deje transformar por Él. No es ese alimento el que se transforma en mí, no, soy yo que como hijo de Dios, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi pecado, pero pido perdón, vivo la conversión y con la gracia de Dios le recibo. Y entonces dejo que toda mi vida se transforme y seamos entonces verdaderamente discípulos y testigos de Cristo. Creer en el que Él ha enviado. Pero hay una tercera idea, una tercera reflexión que no podemos dejar pasar de largo. ¿Qué me exige este misterio que celebro? Y entonces aquí viene muy bien el texto de San Pablo en la carta a los Efesios. Esto es lo que digo y aseguro en el Señor. No anden ya como gentiles, no anden como paganos, no andemos como hombres viejos en el pecado. No, eso no es lo que hemos aprendido en Cristo. La verdad en Cristo Jesús, abandonar el anterior modo de vida, el hombre viejo corrompido por sus deseos y renovarse en la mente y en el espíritu para vestir la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. En una palabra, la llamada de Pablo en esta carta a los Efesios es vivir el bautismo, renovar mi bautismo, ese sacramento que me introdujo en la vida de fe, en la vida de iglesia, es el sacramento que me ha hecho verdaderamente hijo de Dios. Y entonces bautismo y Eucaristía me revisten de Cristo, hacen de mí un hombre nuevo, un ser nuevo, un verdadero testigo de salvación. Qué bueno que el Señor nos insista en esto para que cada sacramento no sea un signo vacío, para que no dejemos desvirtuar la realidad del sacramento, a veces con celebraciones raras. No, la esencia está allí, en ese confesar a Cristo, creer en Él. Me hago una nueva criatura y lo recibo como alimento de vida eterna. Finalmente, queridos hermanos, esta palabra, la celebración de la Eucaristía, tiene que llevarme a un compromiso. Además de hacerme un hombre nuevo por el bautismo y al recibirlo en la palabra y en el alimento de vida eterna, un compromiso de solidaridad, un compromiso en la tarea evangelizadora. Necesitamos cada día, como iglesia, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, necesitamos hombres
y mujeres de fe. Hay muchos hermanos sedientos de Dios. Hay muchos hermanos que han recibido muchos sacramentos, pero poca evangelización, poca catequesis. ¿Cómo estamos viviendo nuestro compromiso? Padres de familia, ¿cómo se está educando en la fe? ¿Qué testimonio estamos dando? Estamos débiles, hermanos. La realidad es esa. Tanta violencia, tanta droga, tantos desórdenes, tantas situaciones tristes en la sociedad, en el mundo, son signo de ello. Quizá también nosotros, como esa multitud, queremos buscar a Jesús, pero ¿para qué? ¿Solo por una comodidad material? ¿Solo porque me da un pan y sacia el hambre? No, lo buscamos porque creemos en Él y lo buscamos porque queremos que Él reine en el corazón de todos los hombres y mujeres y así podamos entonces vivir esa nueva condición en justicia y santidad y caminar hacia vida eterna. Le damos gracias a Dios. Y por intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, pedimos que nos alcancen esas gracias que necesitamos cada vez más para poder vivir con humildad nuestra condición de cristianos. Amén. Juntos ahora renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invitados a comer el pan de vida, Cristo Jesús, presentemos a Dios Padre las necesidades de los hermanos y pidámosle que nos proteja siempre. A las súplicas digamos, danos de tu amor, Señor. Por la Iglesia, para que caminando siempre en la verdad y en el amor, sea luz de salvación y alimento de vida para el mundo, oremos. Danos de tu amor, Señor. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que frenen las ambiciones, pongan fin a las guerras y broten en todas partes la paz, la justicia y el amor, oremos. Danos de tu amor, Señor. Por los enfermos en fase terminal, para que en sus últimos días de vida sean atendidos con cariño y paciencia por parte de los médicos, como si se tratara del mismo Cristo, oremos. Danos de tu amor, Señor. Por los campesinos, para que con su trabajo promuevan el alimento que llega a nuestras mesas, para que sean tratados con dignidad y respeto por parte de los comerciantes, oremos. Danos de tu amor, Señor. Por quienes pasan por dudas de fe, para que contagiados de nuestra alegría y paz interior, abandonen su modo de pensar y se dejen llenar del Espíritu Santo que da nueva vida, oremos. Danos de tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, que atiendas con benevolencia las oraciones que te presentamos con ardiente fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy queremos ofrecerte,
Señor, nuestras manos y nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalos, oh Padre. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones. Acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual. Y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, conmigo indigno siervo tuyo, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza, firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Deseémonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Persona Cristo.
tus manos, quiero comulgar contigo los dolores de la cruz, quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, este soy yo, in persona Christi. Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de la paz les consagre totalmente, y que todo su espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Un feliz día para todos. Dios les bendiga. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En la tristeza.